Y en este caso volvemos a Brasil, pero por un tema que hace a la situación del cambio climático. Un tercio de los bosques del Amazonas han sido degradados por prácticas del hombre. Esto lo revela un estudio realizado por científicos que dicen justamente esto, ¿no? En un artículo que se publicará en la revista Science. Ellos argumentan que la cantidad de emisiones contaminantes derivadas de la degradación es igual o incluso superior, plantean, a la que se produce por la deforestación del Amazonas. En concreto, los investigadores encontraron que el 38% de la zona boscosa se ha visto afectada temporal o permanentemente por la actividad humana. Es una extensión 10 veces superior a la que tiene el Reino Unido. La degradación se diferencia de la deforestación en que el uso de la tierra afectada no cambia, es decir, que continúa siendo bosque, a pesar que desaparezcan la mayoría de árboles y de vegetación. Las principales causas de la degradación, identificadas por estos científicos, son los incendios forestales, la tala ilegal, los cambios en la vegetación que se producen junto a zonas deforestadas y la sequía extrema. A pesar de la incertidumbre sobre el efecto total de estas alteraciones, está claro que su efecto acumulado puede ser igual de importante que la deforestación en lo que se refiere a las emisiones de carbono y pérdida de la biodiversidad, según explicó uno de los autores en un comunicado.